Podemos observar gran cantidad de ambulancias, carros de bomberos y sobre todo que el fuego aún no se apaga. Hay varias casas, alrededor de 8 que podemos contar desde aquí arriba, que todavía permanecen con fuego. Como sabemos, esta pipa, como lo han mencionado mis compañeros, esta pipa explotó y al ver explotado y provocó que otras casas que se encontraban alrededor se incendiaran también. Asimismo, algunos automóviles. Hemos visto desde aquí, desde el aire, que hay una Urban, aparentemente de pasajeros, cayó sobre una casa de 3 pisos. También vimos por aquí, se ve, si lo pueden observar, a un costado de la carretera, que justo al lado de la carretera. Podemos ver el trabajo de los bomberos que están tratando de apagar el fuego. Pachuca permanece cerrada todavía. Podemos ver en las imágenes que están trabajando los bomberos, unos pasajeros, y que están lesionados. No nos han hablado de ningún número de muertos, todavía no tenemos esta información.